Así fue como se llevaron a Jesús. Cargando con su cruz, salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario o de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. El camino a la vida pasa por la cruz. Una de las condiciones del seguimiento de Jesús es la aceptación de la cruz, que representa ser su discípulo. Cargar con la cruz, no con resignación y fatalismo, sino con la alegría del que se da hasta el extremo. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, pueblo, Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Ofrecemos esta tercera estación por todos los trabajadores de nuestro barrio. De manera especial por aquellos que no tienen condiciones dignas laborales en su trabajo, o por todos aquellos que no sufren, que no tienen un salario justo. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Señor, te quiero tener piedad y misericordia. Y solo camina hacia su muerte, pero él sabe que no está solo, sabe que está haciendo la voluntad de su padre y su padre está con él. Además sabe que también está su madre, aunque ella no pueda hacer nada para liberarlo de esa cruz. Con el corazón partido y atravesado por una espada, camina a su lado.
Y lo cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Gracias, Señor, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.